¿Qué tal estáis, familia? Bienvenidos un día más al canal. Vamos a hablar un poquito sobre Rose, ya que muchos de vosotros tenéis una barbaridad de dudas acerca de la liberación de tokens que se viene dentro de muy poco tiempo. Pero antes de comenzar con este vídeo, si quieres apoyar al canal, suscríbete, dale like, activa la campanita, sígueme en redes sociales, te he dejado el link del canal VIP de Telegram, donde paso señales de criptos en spot y futuros análisis técnico semanal, directos con la comunidad y ahora mismo accedemos también a preventas privadas. Así que ya sabes, y dicho todo esto, comenzamos con el vídeo. Rose se encuentra en estos momentos en la posición número 95 de CoinMarketCap, se encuentra casi en medio millón de listas de seguimiento, precio de token 0.2194 dólares, un market cap total de 766 millones de dólares y en estos momentos tenemos un circulating supply, que es la cantidad de tokens en circulación, de 3,5 billones de tokens, que son 3.500 millones de tokens, de un suministro máximo de 10.000 millones. Por lo tanto, viendo así un poco qué está ocurriendo en estos momentos con el precio, vamos a ver un poquito de análisis técnico, no mucho, pero básicamente tenemos el siguiente movimiento. Vamos a quitar estos dibujitos que se los estaba enseñando aquí a la comunidad. Podéis ver que ahora mismo Rose lo que tiene, ¿vale?, es, bueno, pues cada vez mínimos mayores, ¿no? En cuanto a una temporalidad de 4 horas, pues obviamente sin tener en cuenta toda esta pedazo de bajada que hemos tenido. Podéis ver que ahora mismo el precio está aguantando la zona de 0.2153 dólares aproximadamente. Bueno, ya en un caso hiper extremo de decir, hostia, esto se nos puede ir a lo que viene siendo la extremada mierda. Bueno, pues básicamente podéis ver que el precio debe aguantar sí o sí esta zona, que serían los 0,20 dólares, ¿vale? Si no aguanta esta zona, bueno, pues perfectamente puedes esperar Rose muchísimo más abajo. Mucho más abajo, hablando ya pues sobre los 0,16, 0,18 aproximadamente, ¿vale? Ya que en estos momentos Bitcoin, bueno, pues ya sabéis que está siendo bastante volátil, sobre todo ahora de lo que dependemos es de ciertos datos que, bueno, esto os lo comentaré en el directo de esta noche, así que ya sabéis, todos al directo. Por lo tanto, con Rose, ¿qué le está ocurriendo al precio y por qué prácticamente no se está moviendo? Bueno, pues al igual que está ocurriendo con la mayoría de las altcoins, con casi el 100% de ellas, excepto dos que, bueno, podéis ver que ahora mismo están volando, como por ejemplo GMT, ApeCoin o alguna del estilo. Nier también está bastante bien. Bueno, pues podéis ver que básicamente ahora mismo lo que viene siendo el volumen está decreciendo, lo que quiere decir que cuando no hay volumen en el mercado, una moneda tiende a irse para abajo. Y lo segundo es lo siguiente. Dentro de muy poco tiempo con Rose se viene una liberación muy grande de tokens y podéis ver que en cuanto a análisis técnico ahora mismo tenemos una línea de tendencia bajista que nos viene ya desde hace bastantes días. Ahora mismo lo que debes esperar del precio en caso de que quieras operar en spot, pues es básicamente esperar este momento en el que nos rompe esta resistencia y ya se convierte en soporte. En futuros ya tendrías que estar operándola al menos un poquito, aunque sea para ir tomando ganancias. Pero bueno, dicho todo esto, vamos a ver qué le está ocurriendo ahora mismo a Rose, ya que es un poco raro todo esto. ¿Por qué? Porque si os venís a DeFiYama, podéis ver que ahora mismo el TVL de Rose, ¿vale? Rose siendo un proyecto que necesita que se construya sobre él y que le dé utilidad al token de Rose, ¿vale? Podéis ver que ahora mismo se encuentra en máximos históricos, cuando Rose estuvo en su precio en máximos históricos, de que fue más o menos, vamos a ver un momento, que si no recuerdo mal fue justo el 15 de enero, Rose llegó a 0,59 dólares, ¿no?, aproximadamente. Podéis ver que en ese momento el TVL de Rose eran 183 millones de dólares y luego tuvo un bajón bastante fuerte, ¿vale?, en el que su principal proyecto era YuzuSwap, con bastante dinero metido dentro. Pero podéis ver que ahora mismo Rose tiene 261 millones de dólares bloqueados en todos sus protocolos de finanzas descentralizadas, de exchanges descentralizados, siendo el principal ValleySwap, que ahora mismo la verdad está siendo una auténtica locura. No tiene sentido el crecimiento que está teniendo este DEX y sobre todo el precio del token nativo se está manteniendo muy estable, y podéis ver que en los últimos 7 días ha crecido un 8% en volumen y en el último mes ha crecido un 30%, y ahora mismo tenemos un TVL de 211 millones de dólares solo en ese protocolo, lo cual es una auténtica barbaridad. Y YuzuSwap ahora mismo está decreciendo una auténtica barbaridad, podéis ver que en el último mes ha bajado un 38% en cuanto a market cap, lo cual pues obviamente es una auténtica barbaridad. ¿Pero qué os preocupa a todos ahora mismo? Bueno, pues básicamente lo que preocupa es lo siguiente.
los tokenomics de Rose, ya que, bueno, para los que no lo sepáis, Rose en estos momentos tiene muy poco supply en circulación, lo que quiere decir que cuanto mayor, bueno, pues cuanta mayor cantidad de tokens tengas en circulación, más difícil será que el precio crezca. Esto al final es algo muy normal, ¿no? Es oferta y demanda, y cuando hay demasiadas monedas de un token, pues el precio le cuesta muchísimo más, ¿no? Es lo mismo que ocurre con Shiba. Hay tantísimos tokens de Shiba que al precio le cuesta una auténtica barbaridad subir. Por lo tanto, aquí podéis ver los tokenomics de Rose, ¿vale? Para los que no lo sepáis, vamos a para que lo veáis un poco más en grande, ¿vale? Venimos un momentito, descargamos, y aquí podéis ver los tokenomics de Rose en no sé cuánto tiempo es todo esto, porque, bueno, la verdad me da pereza calcularlo, pero bueno, la distribución de tokens es a lo largo de bastante tiempo, ¿vale? Aquí podéis ver que son 12 meses, 24, bueno, 40 y no sé cuántos, bueno, que son bastantes años, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que Rose, ahora mismo nosotros estamos en este momento, estamos en 3,5, ¿no? Aproximadamente, pero ¿qué ocurre? Podéis ver que de repente hay un crecimiento muy grande en los tokenomics de Rose, en el que aproximadamente llegaremos a 4.200 millones de tokens, lo que supone un crecimiento de 700 millones de tokens más, ¿vale? Y esto, bueno, yo lo sé aproximadamente por las rayitas estas, ¿no? Que veis aquí, más o menos, es un cálculo aproximado, igual son 700, igual son 800, igual son 900, no creo que sean más de 800, ¿vale? Yo creo que serán unos 700 aproximadamente, 700, 800, veremos a ver cuántos son, pero bueno, que ya veis que el crecimiento tampoco es algo muy exagerado. Pero ¿qué ocurre con este tipo de cosillas? Esto es muy interesante que lo sepáis y muy curioso, obviamente, para los que invertís en este tipo de proyectos, porque una liberación de tokens es muy importante, porque siempre afecta negativamente al precio. ¿Por qué? Porque piensa que cuando de repente liberan muchísimos tokens, el precio tiende a bajar, porque al final, bueno, pues vas a necesitar más dinero para que se vuelva a recuperar ese precio de Rose. Y os voy a poner un ejemplo muy sencillo, hecho en Excel, súper básico, esto lo hago en clase, en primaria, y me ponen un cero, pero bueno, simplemente para que veáis cómo serían los números de Rose después de la liberación de tokens. Podéis ver que justo aquí os he dejado, bueno, en la pantalla, que en estos momentos tenemos 3.500 millones de tokens en circulación y el market cap de Rose, a precio de ahora mismo, es, con el token a 0,21800, es de 764 millones de dólares. Por lo tanto, cuando liberen el resto de tokens, que serán unos 700 millones, podéis ver que el market cap, ¿vale? En este caso, lo que viene siendo, lo que viene siendo los tokens, pasarán a 4.200 millones, lo que supone un incremento de 700 millones de tokens. Por lo tanto, eso también influye mucho al precio, porque en este caso, el market cap, teniendo en cuenta que Rose no va a bajarnos de este precio, ¿vale? Porque yo lo he calculado todo sobre 0,21800. En este caso, el market cap de Rose pasaría a ser 918 millones de dólares, lo cual supone un incremento de 140, 150 millones de dólares, dependiendo de cómo se mueva el precio de Rose estos próximos días. Por lo tanto, eso supone un gran problema realmente a corto plazo. A corto plazo como tal no afecta tanto, si os dais cuenta. Un incremento de 130 a 140 millones de dólares no es algo muy exagerado. Si viene un inversor muy fuerte, eso perfectamente lo puede meter sin más. Pero ¿qué ocurre? El problema viene cuando nosotros queramos, bueno, que Rose nos llegue a un dólar, a dos dólares o a tres dólares. Ya una proyección a largo plazo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros queramos que Rose nos llegue a un dólar, sin contar lo que viene siendo la liberación de tokens, lo que viene siendo el market cap de Rose tendría que ser 3.500 millones de dólares, ya que, bueno, pues simplemente tienes que multiplicar la cantidad de tokens total por 1. Por lo tanto, tendríamos, en este caso, un market cap total de 3.500 millones de dólares. Pero ¿qué ocurre? Después de la liberación, esos 3.500 se convierten en 4.200 millones de dólares, lo cual supone un incremento de 700 millones de dólares adicionales. Y esto, obviamente, es un pequeño problema, ya que 700 millones de dólares no los mueve cualquier proyecto. Así que simplemente quería que supieseis estos datos, ya que yo creo que son muy importantes a tener en cuenta. Con todo esto, tampoco os quiero decir que tengáis miedo a la hora de operar. Yo, personalmente, no suelo tener estos datos muy en cuenta cuando suelo operar con una criptomoneda. Sí que son muy importantes, obviamente, pero no es un catalizador que yo diga, no voy a invertir en Rose. Bueno, es por poner un ejemplo, ¿vale? No voy a invertir en Rose porque tienen ahora una liberación muy grande
grande de tokens. Obviamente yo voy a seguir invirtiendo y a mí Rose me gusta mucho porque sobre todo en ValleySwap hay unos ingresos pasivos muy muy buenos y muy tentadores, por lo tanto a mí siempre me interesa tener algo de Rose en mis bolsillos, obviamente para utilizarlo en el DEX. Si piensas a largo plazo que Rose el día de mañana te quiera llegar a un dólar, pues obviamente debes tener muy en cuenta esta liberación de tokens porque al final afecta negativamente el precio el día de mañana al token. Y dicho todo esto, finalizando con el vídeo, os quería recordar que la liberación de tokens es dentro de muy poco tiempo. Es a principios de mayo, si no recuerdo mal, no me acuerdo exactamente de la fecha que digas, vale, es el 18 de mayo, no me acuerdo, ¿vale? Me lo invento. Pero la última vez que tuvimos una liberación muy grande de tokens con Rose, los chicos de Rose, de Basis Protocol, no son tontos. Y lo que hicieron fue hacer coincidir la liberación de tokens, que en ese momento era muy grande, con el partner de Meta. Por lo que el precio, en lugar de bajar, se hizo un por dos. En cuestión de, creo que fueron 2-3 días. Obviamente luego volvió al precio inicial porque esa subida no tenía ningún tipo de sentido y un partner con Facebook es un partner demasiado grande. ¿Qué ocurre ahora mismo? Es probable que hagan algo muy similar con un proyecto del SP500 que es en el ámbito de la salud. Es una farmacéutica muy importante que, bueno, pues hay por ahí rumores que puede ser que sea Pfizer, ¿vale? Yo no tengo ni idea, no os voy a decir si es Pfizer o es fulanita o menganita porque no tengo ni idea. Pero bueno, es un dato muy en cuenta que yo creo que puede hacernos jugar mucho con el precio. Yo personalmente estoy acumulando Rose en 0,21 ahora mismo. Ya os digo, sobre todo por el DEX. No pienso mucho en general con los proyectos a largo plazo. No me gusta mucho esa mentalidad en el mundo de las criptomonedas, porque al final todo el mundo te promete que X cripto vaya a llegar a un precio. Pero bueno, siempre está bien tener algo de expectativas, ¿vale? Así que nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si te ha gustado, déjale un like y nos vemos a la próxima.